Bueno, y estamos con el grupo San Pedrino de vez en cuando, esta agrupación de pop y rock con un sonido bien, bien local, bien auténtico. Estamos junto a Daniel, a Gonzalo y Manuel, quienes esta tarde nos van a presentar un poco lo que es su trabajo. Pero antes que eso, queremos conocerlos bien, queremos saber un poco cómo nace la banda y cómo ha surgido esta búsqueda de un sonido con identidad local, un sonido penquista, pero también hay sus sones británicos por ahí que también como que resuenan fuerte. ¿Cómo va esa búsqueda sonora y cómo se proyecta la banda en este tiempo? Daniel, Bueno, Manuel. Daniel, ya voy a hablar yo y después le cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, la banda empezó a final del 2018, principio de 2019. Nos juntamos con Gonzalo y con otros compañeros a tocar acá en San Pedro, en la misma sala de la municipalidad que nos prestaba ahí, que está acá en Candelaria. Y ahí ensayábamos con los chiquillos y estábamos como juntando un grupo de canciones. Y ya el 2019, en el verano, cuando estábamos partiendo recién, nos decidimos por grabar un EP que se encuentra hoy en día en Spotify y en redes sociales se puede escuchar. Y eso fue como el inicio de la banda. Y a través del tiempo, el sonido ha ido como mutando un poco en esta búsqueda que tú bien mencionas. Y también los integrantes han ido rotando, ¿cachai? Por ejemplo, el Daniel, el último integrante que hemos ahora integrado hace bien poco, pero ha sido como un gran aporte porque él, obviamente, le da una visión más fresca a lo que veníamos construyendo. Bueno, continuando con lo que decía Manuel, yo soy Gonzalo, el bajista de la banda. Y claro, este proceso de que nos conocíamos nosotros, que con el Manuel éramos compañeros de liceo, estudiábamos en el CEAT y también de colegio. Entonces ahí se formó este lazo de amistad, aprendimos a tocar guitarra juntos y nos fuimos desarrollando poco a poco y madurando también en este camino de la música con el paso de los años, hasta que finalmente conformamos la banda y ahí comenzamos a experimentar nuevas cosas, nueva música, a escuchar nueva música, implementar los estilos que veníamos escuchando hace años y así fue creando un poco lo que es el sonido de la banda hoy en día. Bueno, yo soy igual medio nuevito y todo, pero con el Manuel somos compañeros de carrera, ¿no? Más reciente todo esto. Y igual el tema de la banda y todo es incorporar bastante, porque igual me gusta mucho la música, escuchar música. Y sumarlo a esto a este proyecto que ya llevaban los chiquillos, agregarle como sonidos distintos, porque igual yo soy tecladista, entonces venir con espacialidades, sonidos distintos, iguales para aportar más que nada. Y eso es lo que se busca al final, como en conjunto, en grupo. Oye, y siendo un grupo tan reciente, no sé si ahora, bueno, estamos con el tema de la pandemia, más de un año, y antes de eso estaba el tema del estallido. Yo no sé si ustedes han alcanzado como a palpar algo de lo que es la escena del rock acá en Concepción, en San Pedro de la Paz, algún circuito. ¿Cómo han visto eso? Quizás desde lejos. Con ganas de que vuelva para poder meterse a las tocatas, en locales, festivales de colegios. ¿Cómo ha sido un poco también lo que han podido hacer en vivo hasta ahora? Sí, mira, nosotros alcanzamos a tocar el 2019 en un par de tocatas. Tocamos en la Católica, en la U de Conce, pero tuvimos cierto percance. Para nosotros, como un gran escenario dentro de Conce, era tocar en Casa Salud, ¿cachai? Y nos pasó que tocábamos justo la semana posterior al estallido social. Entonces, nos. Y después nos dieron fecha como para abril del 2020. Y justo empezó la cuarentena, ¿cachai? Entonces, hemos estado en tocatas, pero igual hay ciertas fechas que se nos han hecho como esquivas por todas estas cosas que están pasando ahora último. Igual son como bien particulares, pero esperamos que puedan volver a la normalidad pronto para poder tocar en vivo, que al final es donde uno mejor la pasa con los chiquillos, ¿no? Claro, imagino que mientras tanto han seguido componiendo, trabajando a distancia y también difundiendo lo que son algunos de sus temas que ya están circulando por algunas plataformas. Es el caso de Un Segundo, que es el video que vamos a presentar a continuación. Gonzalo, cuéntanos un poco de este tema, de la historia de la canción, cómo la registraron y del video también que vamos a ver. Bueno, la historia de la canción es bastante buena porque esto se creó en tema de pandemia, cuando estábamos todos en cuarentena, habían pasado como 2 meses desde que había comenzado todo esto
Y con la banda nos planteamos la misión o la tarea de querer conformar una canción que fuera hecha por los seguidores que estaban en Instagram mediante el sistema de encuestas que tiene Instagram. Fuimos haciendo distintos procesos. Primero es que elegían el ritmo, luego los instrumentos, y así poco a poco junto a ellos fuimos conformando finalmente lo que fue la canción Un Segundo, en donde ellos tomaron las decisiones de todo lo que se puede escuchar, y mediante eso ya conformamos la canción completa. Luego le agregamos un video para que fuera un poco más vistoso, recogiendo hartos extractos de Concepción, de lo que ha sido la historia de Concepción, y así finalmente logramos el producto final que lo pueden ver a continuación. Bueno, vamos al video entonces de Un Segundo del grupo De Vez en Cuando.
Bueno, y regresamos después de ver este videoclip de esta joven banda de San Pedro. Daniel, me gustaría que nos contara un poco cómo ha sido también la proyección de la banda en cuanto a lo que se viene, cómo han sido estos procesos de grabación también, cómo ven el futuro en este momento tan, tan incierto en el que estamos. Bueno, igual el tema que ahora volvieron a hacer cuarentena ha sido como un freno que está bastante fuerte, pero tomando todas las posibilidades que nos da ahora la misma tecnología, seguir buscando, igual proyectar nuevos lanzamientos, igual el tema de que este crecimiento de la banda no se da solamente en incorporar elementos tan creativos, sino que igual en la misma forma en la que se graba o se están produciendo los temas, ya tiene una proyección quizá un poco más a la larga, pero sigue avanzando, no es algo que se estancó 100% por la pandemia ahora más que nada. Manuel, ustedes ya tienen varios, varios temas que tienen un canal de YouTube también. ¿Cuáles son los planes que vienen ahora para el regreso después de la cuarentena? Y cómo ha sido toda la parte técnica, grabación, porque también es bastante importante para una banda a la hora de consolidarse poder, en el fondo, generar estos temas, estas canciones que suenen en el fondo de un nivel, de una calidad que pueda ser distribuido y sonar por la radio. ¿Cómo ha sido un poco la profesionalización, por decirlo de alguna manera, de la propuesta que ustedes están realizando? Sí, mira, dentro de todas las desventajas que es el tema de la pandemia, igual ha sido como una oportunidad para aprender, por lo menos en mi caso personal, y bueno, todos los chiquillos nos hemos tenido que meter en el computador de manera como más obligada y a entrar a los programas de producción, ¿cachai? Entonces, igual ha sido esa oportunidad. Nosotros actualmente estamos regrabando algunos temas que son del EP, cosa de poder generar una producción como de mayor calidad, como bien mencionas, para poder apuntar un poco más allá con esas canciones que ya se encuentran hoy en día en línea. Y respecto a lo que vendría después de la pandemia, la verdad es que nosotros tampoco nos hemos planteado directamente qué va a pasar después, porque como no sabemos cuánto va a terminar, sino que nos estamos planteando como cuál va a ser el siguiente paso, haya o no haya pandemia, ¿cachai? Porque si nos limitamos solamente a pensar que esto va a terminar rápido, después puede que se alargue mucho más y vamos a estar como deprimidos, ¿no? Entonces, claro. Eso. Oye, Gonzalo, yo te quería preguntar respecto un poco al proceso creativo de la banda, cómo lo hacen para componer las canciones, cuáles son los temas que a ustedes les interesa también mencionar en las letras de sus canciones. ¿Quién la escribe? ¿Qué se inspiran? ¿Cuáles son los temas que ustedes quieren abarcar a través de las letras de sus canciones? Bueno, en cuanto a la creación de las canciones, tenemos diferentes modos de creación que también se ha dado durante el tiempo que hemos estado juntos. Hay veces que cada uno lleva un ritmo o una idea y cuando llegamos al ensayo la empezamos como a juntar y se genera una idea mayor, y de esa idea mayor luego ya se conforma casi la instrumental de una canción. Y ahí luego vamos montando otras capas para formar finalmente lo que sería la canción completa. Así como también muchas veces Manuel, que el cerebro casi de todas las canciones, él es el que escribe las letras, él se inspira, tiene su inspiración, a veces cuenta cosas de su vida, cosas del pasado o vivencias que se pueden ver en el día a día, en la ciudad, dentro de la casa, algunos sentimientos, y eso es lo que él va relatando y representando finalmente en lo que son las canciones. Entonces dentro de su inspiración a veces genera ritmos o ideas que en este último tiempo ha sido mediante computador. Entonces, pequeñas cositas van construyendo y compartiéndose entre todos los integrantes de la banda para finalmente, con la idea de todos juntos, formar ya una canción final y así poder generar mayor contenido y mezclar toda esta identidad que tiene cada integrante de la banda. Claro. Bueno, y una de esas canciones que nos menciona Gonzalo es Raíces, que es uno de los temas caballito de batalla que tiene de la banda, según entiendo, porque además hicieron este registro dentro de que lo que fue este ciclo de sesiones Suburbia que hizo el Departamento de Jóvenes de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Gonzalo, antes de presentar el video, cuéntanos un poco cómo fue ese registro también, y cuéntanos un poco también de esta canción de Raíces.
Bueno, la canción se llama Reacción, pero fue construida también dentro de cuando estábamos recién iniciando, luego del proceso de que lanzamos nuestro EP. Queríamos comenzar con nuevas canciones y así comenzamos a construir también como un nuevo estilo que fuera un poco más complejo, dado que ya teníamos un poco la maduración desarrollada de lo que había sido nuestra primera experiencia lanzando el pequeño disco que está en Spotify. Creamos esta canción y logramos tener contacto acá mediante los ensayos con gente que conocía acá en la municipalidad y que se mueve dentro del espectro de la cultura en San Pedro, y logramos tener esta sesión, ese cine de suburbio, donde grabamos nuestro video que pueden ver a continuación. Perfecto. Vamos con Raíces del grupo De Vez en Cuando. Mal mayor solo
Bueno, ya estamos despidiendo este encuentro con el grupo de Vez en Cuando, esto es Joven Banda de San Pedro de la Paz. Antes de despedirnos, Daniel, cuéntanos un poco cómo la gente puede conocer la música del grupo de Vez en Cuando, las distintas plataformas, cómo lo han hecho también para sumar seguidores, y démosle el dato a la gente que quiera conocer más de esta banda musical. Bueno, como ya han dicho mis compañeros, existe el Instagram, donde pueden ver lo que ya ha pasado, las tocadas donde está la banda. En las historias destacadas también está todo el tema de esta canción que se grabó en pandemia, en cuarentena. También hay un canal de YouTube y está la página de Spotify, donde pueden encontrar todo el material antiguo que ya está en línea y donde se va a estar subiendo ahora este EP nuevo regrabado, básicamente el mismo, pero regrabado con todo el avance que ha habido en este último tiempo. Todo por Daniel. Ya. Bueno, Daniel, Gonzalo y Manuel, de Vez en Cuando, muchas gracias por acompañarnos y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos en esta carrera musical de rock con sonido local, con sonido penquista que está empezando y que queremos que llegue a muy, muy alto. Así que felicitaciones y éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Ibai.